flamenco en Arantxa como esta bulería para amenizar la noche del jueves. Le ponemos alegría al programa con la compañía flamenca de Eva María, que desde este antiguo casino de Ciudad Real nos demostrará cuánto arte hay en Castilla-La Mancha. Flamenco del bueno en Ciudad Real, el carpintero, pero del bueno, bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes, cómo tiembla, cómo vibra este escenario. Tenemos hoy un programa de ole, ole, ole. Tres oles con la compañía flamenca de Eva María y también con la participación especial, la interpretación de Quintín Zamora. Señores, quédense hoy con la copla y también quédense con el flamenco, flamenco del bueno, el que se hace en Castilla-La Mancha, hoy en el Arantxa. Flamenca de Eva María, desde el antiguo casino de Ciudad Real. Ya hemos escuchado un poquito esa voz maravillosa que tiene, pero aún nos queda mucho por ver, carpintero. Por ver y por escuchar, escucha cómo suena esta compañía flamenca por tanguillos en este momento. Qué maravilla, ¿verdad? Y qué pena me da tener que interrumpir el antiguo casino, y da un poquito de pena verlo así. Nosotros en el Arantxa venimos muchas noches a cubrir los conciertos que aquí se hacen, y fíjate qué panorama, Raquel, qué imagen tenemos. Esto os pone tristes. Pues muy tristes, ya ves. ¿Quién iba a pensar que esto nos iba a venir, no? Cuando para un artista, pues lo más importante es el público, lo que nos da fuerza, energía. Y bueno, pues la situación es desoladora, ¿no? Tengo que contar que Ana María lleva en la música más de 30 años. ¿Quién le iba a decir a Eva María que en una temporada iba a tener casi cero fechas? Ninguna. Pues sí, estaba todo programado con bastante fechas para hacer en verano y demás, y ahora mismo pues se han quedado muchas cosas anuladas, propuestas para el año que viene, y vamos a ver si algunas se pueden ir haciendo también en el otoño. Pero claro, es que lo que hoy es, mañana no se sabe. Es todo una situación muy cambiante y de mucha incertidumbre, la verdad. Tenéis una gira preparada que se titula Brujo Flamenco, efectivamente, y vais a girar por muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Muchos ancheros iban a tener la suerte de tener el espectáculo en sus pueblos, y esas fechas poco a poco se han ido cayendo, ¿verdad? Se han ido cayendo, no sabemos, depende cómo vaya evolucionando todo, si se irán, como te digo, recuperando. Si no, pues habrá que posponerlas a cuando se pueda. Oye, Eva María, yo quiero que me presentes a tu compañía flamenca, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues mira, ahora mismo estamos viendo a Quintín Zamora cantando unas alegrías, un cantado flamenco. Qué bien suena, Quintín. Vaya, de Corral de Calatrava, un pueblo muy flamenco. La capital es flamenco, casi, ¿eh? Corral, con Valdepeñas, ahí, ahí. Con Valdepeñas, que tenemos también una gran representación, porque tenemos a la guitarra a Jesús Peñalver, que es de Valdepeñas. Y tenemos también a Maricruz Fernández a la guitarra, que es de Moral de Calatrava. Que cuesta ver a una mujer guitarrista. Sí, la verdad que yo estoy muy feliz, viene conmigo acompañándome muchos años, porque yo es que es de las pocas mujeres flamencas, bueno, que tocan la guitarra que tenemos en Castilla-La Mancha y que lo hagan así de bien. ¿Y las bailadoras? ¿Qué me dices de las bailadoras? Bueno, al baile tenemos a Inmaculada Pacheco y a Lucía Peláez, y luego aquí, que ellas de Valdepeñas y ellas de Ciudad Real, Lucía. Y aquí a la percusión también baila César Pacheco, que viene de Valdepeñas. Hacemos pleno en Ciudad Real, y es que es una de las provincias, ¿verdad? En la tenemos aquí muchísimos artistas y aficionados de la copla y del flamenco. Vamos a quedarnos con la voz de Quintín Zamora, y en un instante, Raquel, continuamos desde Ciudad Real. Yo pego un tiro al aire, callo en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga. Nunca la tenga gitana, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, gallo en la arena. Pues así nos canta Quintín Zamora, así de bien, como Eva María y el resto, los guitarristas, bailadoras, percusión, que tenemos hoy en directo en Arantxa, Castilla-La Mancha. ¿Cuánto nos gustaría, verdad, ustedes y a mí, formar parte del público para arroparles, para darles ese calorcito que tanto necesitan? Y el arte, que lo necesitamos nosotros, la música en directo, a ver si puede ser que prontito podamos acudir a uno de sus conciertos. Gracias, carpintero, volvemos luego al antiguo casino de Ciudad Real.
nació la perra, ya no lo va todo, Aurelio se llena. Pues así, con la voz de Quintín, de música, copla, flamenco, la que se canta, se interpreta en Castilla-La Mancha, las prodigiosas gargantas de Eva María y Quintín de Zamora están poniendo hoy la música a este programa y no podemos terminar sin escucharles de nuevo Carpintero, porque nos está gustando mucho allí en el casino de Ciudad Real, en el antiguo casino. Qué bonito, la verdad, qué bonito, un concierto en exclusiva para todos los amigos de Ancha Castilla-La Mancha, en este caso con Quintín Zamora por tango. Vamos a escucharle un poquito, así de bien suena. Ay, a Madrid han venido varios pintores. Estamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Te decíamos, este salón que siempre está lleno de música y lleno de público, qué raro verlo así, ¿verdad? Bueno, sí, la música está, el público está en su casa viendo el programa y ya en octubre, si todo va bien, ya estará el público aquí. Claro, vosotros también se os habrá vuelto la cabeza loca reubicando los actos y buscando la manera de llevar la cultura y el ocio a la ciudadanía, por supuesto. En eso estamos, sobre todo reorganizando espacios, viendo aforos de gente para cumplir y sobre todo con la seguridad, porque lo que importa ahora mismo, nos importa todo, la cultura obviamente, pero la seguridad de toda la ciudadanía. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de la actividad cultural de Ciudad Real. Os voy a pedir a vosotros, artistas, que vengáis por aquí, tanto a Eva como a Quintín. Nos está encantando esta velada flamenca y coplera de Ancha Castilla-La Mancha. Quintín, a ti también, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Artistazo de Corral de Calatrava, la capital del flamenco en Castilla-La Mancha. La capital del flamenco, por supuesto, Corral de Calatrava. También este año con el corazón encogido, porque no se va a poder hacer el festival. No, la verdad es que este año, el 7 de agosto, lo pasaremos un poquillo mal, porque no será el festival grande, grande. A lo mejor se hace algo en plan más local, pero todavía no se sabe. Conforme está la cosa, es el día a día, no se sabe nada. Es que hay muchas fechas que no se están cancelando, se están suspendiendo. Decíamos casi todas, menos la Semana Santa, menos la Saeta, que esto no se puede cantar en agosto. Hombre, la verdad que el verano estaba cargadito. Yo con mi comadre, sobre todo con Eva, teníamos verano bastante cargado. Están aplazándolo casi todo para septiembre, octubre, menos las saetas, que las saetas están ya suspendidas totalmente. Eva, eres una eminencia, cantando de toda la vida, desde que tenías 12 años. Pero ¿cómo a una niña de 12 años le pica el gusanillo de la copla? Bueno, gracias por lo de eminencia, José. Pues bueno, de siempre me ha gustado mucho, desde que era chiquitina. Yo creo que con esto se nace. Yo me gustaba cantar por Marisol, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja. Y luego, pues eso, tengo mi tía, la hermana de mi madre, que vivía en Sevilla, luego se fue a Jerez de la Frontera, entonces veraneábamos mucho allí y pasábamos muchas épocas del año. Bueno, vamos a pedirte que tomes asiento también, Quintín, porque vamos a despedir, señoras y señores, el programa con un tema precioso titulado La Niña de Fuego. Así que, qué bonito, amigos, amigas, esta compañía flamenca, cuando queráis, con esto, Raquel, os echamos la despedida esta noche. La luna te besa, promesa de la gran aventura. José. La niña de fuego tenía. Es que no puedo hablar ahora cuando está justo en ese momento en el que canta la niña de fuego, la parte más bonita de la canción. Ahí está viendo este cuadro flamenco, Eva María cantando con esa fantástica voz. Pero no hay que perder de vista, ojo, a los bailarines, las bailadoras, los bailadores, los guitarristas que nos han acompañado, y Quintín Zamora, por supuesto, que nos han acompañado esta noche en Ancha Castilla-La Mancha. Tanto nos ha gustado, tanto, que nos vamos a despedir con ellos. Vamos a escucharlo, Brian, un favor, que yo se lo he prometido. Nos hemos quedado con más ganas de esa niña de fuego, por eso volvemos al antiguo casino de Ciudad Real. Ahí lo están viendo, donde está la compañía flamenca de Eva María. Con esa fantástica voz nos despedimos. Adiós. ¡Viva!